Cristina, soy presidenta de la Junta de Vecinos Villa Alemana y la ollita común de Viña. Pero me siento bien orgullosa de las chicas que están acá, bonito estar compartiendo como el día a día, y me gustaría que siguieran mucho más como estamos ahora, apoyándonos una a otra, porque lo único que nos sirve es el acompañamiento de todas las chiquillas, porque soy la única viejita que vengo aquí a la olla. Entonces a mí me gustaría que todos los que tengan algún moneda que nos ayude, porque hay hartos pobres en las compañías, pues, no solamente nosotros, pues, hay viejitos que están desamparados, así que uno por ser mamá y también se organiza. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la policía. De todo para todos, que esto es para compartir, dice así. Hoy día fue nuestro primer encuentro como asamblea de ollita, el cual fue súper enriquecedor, ya que durante todos estos meses nos habíamos podido organizar a través de reuniones online, pero hoy día nos vimos presencialmente. Creemos que como mujeres, que la gran mayoría de las que participan en la olla son mujeres, tenemos un largo camino, nos proyectamos no solo con las ollas comunes hoy en día, sino que hacemos un trabajo más colectivo con todos los vecinos y vecinas de la población. Esta experiencia de reencontrarnos ahora de forma presencial con estas ollas ha sido autogestionada desde abril, haciendo hasta el momento más de 7.000 platos a la semana. No hemos vuelto a juntar, a vernos las caras, y ha sido una experiencia gratificante, una experiencia donde nos da esperanza de servir a la organización de forma autogestionada. Y acá me llevo el recuerdo del encuentro de las vecinas también de la Villa Alhambra, que fueron los que nos pasaron esta cuchara, que es el arma que tenemos en estos momentos para darle frente a esta pandemia y para seguir en nuestra ollita. Así que eso. Hemos estado en la lucha del territorio y aquí defendiendo las compañías, que es un sector súper retirado y súper solitario en realidad, no con tanta ayuda. Y nada, pues eso. Y arriba los que luchan, si pueden apañar acá la olla, vengan. Estamos esperando que toda la gente igual venga a apañar a este tipo de acciones, que en realidad fortalecen y llena el corazón de victoria y de lucha de todos. Paz. Organización. Fortaleza, unión, esperanza, compromiso, lucha también. Es nuestra primera asamblea.